become a global benchmark in the fields of international law and offers comprehensive legal and tax services. Thanks to its close collaboration with other countries, the firm is able to provide legal assistance and defense to individuals abroad. Each case is thoroughly analyzed to provide personalized and effective responses. The European Legal Award 2023 in International Law goes to Martín Herreros Abogados, receiving the award. José Martín Herreros, partner and director, presenting the award. Antonio K. Buenas noches. Aquí tenemos el presente de Martín Herreros Abogados y el futuro de Martín Herreros Abogados. Por eso ha subido y sobre todo ha subido porque, como ha dicho un compañero mío al principio, nuestras familias sufren más que nosotros esta profesión porque pierden tiempo de estar con su padre, estar con su madre. Porque su madre también se dedica a la profesión y, bueno, nos echa mucho de menos. Yo creo que aquí tenía que subir el niño como yo, porque es un premio para él, que se ha perdido muchas horas de estar conmigo. Y fuera de todo esto, pues, ¿crees que se lo dedicamos a alguien más? ¿Dedicamos el premio a alguien más? ¿A quién? ¿A mamá y a quién más? Y a tu hermano, vale. Pues también queda dedicado el premio y a mi familia que está allí en la mesa se lo dedico. Y sobre todo en estos momentos echo mucho de menos, ya en otros premios que he tenido que subir, echo mucho de menos a mi padre, que ya no está conmigo y fue el que verdaderamente me abrió el camino. Estaré súper orgulloso, como han dicho compañeros míos, que estás aquí y no te lo puedes ni imaginar. Yo ya he pasado por varios premios y sí que es verdad que desde el primero hasta este siempre echo mucho de menos a mi padre y mi madre, que no ha podido viajar hasta aquí porque está malita. Y bueno, y sobre todo, esto es un premio para toda la gente que nos apoya en España y en otros países, porque Martín Herreros Abogados está en numerosos países. Al principio parecía una utopía cuando empezamos en Hungría, nos llamaban locos. Y ahora, pues bueno, estamos como despacho recomendado de muchísimas embajadas. Hungría es nuestro segundo país, pero estamos en Hungría, en Letonia, en Bélgica, Holanda, en Lituania, en Angola, en Portugal, en Eslovaquia, en Austria y seguramente me estoy dejando alguno. Todos esos países nos han abierto las puertas. Es verdad que llevamos 20 años ejerciendo para los españoles y los problemas también de esos extranjeros en nuestro país, en España. Y sobre todo agradecer mucho a Hungría, que es mi segundo país, me enseñó lo que era el derecho internacional y siempre le estaré agradecido porque es un país al que amo igual que España. Y muchas gracias a la organización por haberse acordado de Martín Herreros Abogados y pronto el próximo premio dentro de 10 años será para él. Muchas gracias.